El ángel del Señor anunció a María. Concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia sobre nuestras almas, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Gracias a los corazones de Jesús y de María, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. Y seguimos recorriendo en estas frases marianas lo que San Luis María Grignion de Montfort nos propone. Cuán poderosos y fuertes comparecemos ante Jesucristo cuando estamos armados con los méritos e intercesión de la digna Madre de Dios, que, como dice San Agustín, venció amorosamente al Todopoderoso. La omnipotencia suplicante, les dicen algunos teólogos, es que ella ha vencido y venció el corazón y sigue venciendo el corazón de su divino Hijo y del Padre Eterno. Porque ¿quién como María? ¿Quién como tú? Por eso exclamará San Bernardo, de María nunca bastante. ¿Quién puede decir suficiente de aquella que fue hecha al gusto de Dios? Saludo cordial para todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, en el internet, nuestras redes sociales, los canales de YouTube, NSTV Radio, NSTV Perú, también el Face, NS Radio, NSTV, y nuestro hashtag que es NSE junto a ti. Nuestras páginas web, www.nsradio.com, www.nsetv.com.
también para aquellos amigos que nos siguen a través de las ondas de amplitud modulada, los 1180 en la ciudad de Lima, 720 en la ciudad de Cusco, 590 en la ciudad de Arequipa y nuestro canal 27 UHF, señal abierta, para los que nos escuchan y ven en la ciudad blanca, la ciudad de Arequipa y en la ciudad imperial. Saludo para todos, saludo también para aquellos que nos contactan a través del portal de Gloria TV, una vez más con la asistencia técnica de Emanuel Díaz. Comenzamos este programa de hoy y nos acompaña la hermana Eulalia da Silva y estará junto a ella quien les habla, Randy Brunello. Hermana, bienvenida a este viernes, que no va a ser un viernes diabólico, no vamos a seguir hablando del diablo, pero sí que vamos a ver cómo el demonio también le gusta enredar y meter un poco de baba en las cosas que están cercanas a la Navidad, ¿no? Así es, sí. Suele hacer de las suyas, ¿no? Transformando cosas, cambiando tradiciones, siempre mete su cola. ¿Y cómo la baba del demonio cayó en la Navidad? Muchos se lo imaginan, pero vamos a verlo también históricamente y vamos a ver cómo puede ser que ese gordito inflón, barbudo, muy simpático, haya logrado un lugar mucho más preeminente que aquel del que celebramos su nacimiento. La palabra Navidad viene de natividad. Natividad significa nacimiento. Y celebramos el nacimiento de los nacimientos. El del sol, que es el sol de justicia, el único, el auténtico sol. Pues nos vamos a enterar de todo esto. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué sucedió? ¿Quién tuvo la culpa? Bueno, aquí no se trata de quién tuvo la culpa. Aquí de lo que se trata es de que usted y yo, que somos cristianos, tenemos que celebrar lo único importante, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al santo del día y enseguida retornamos. No se vayan, estamos junto a ti. Estimados amigos, reciban todos un cordial saludo. Hoy es 14 de diciembre y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz nace en Fontiveros, España, en el año 1542. Su nombre era Juan Yepes. A la muerte de su padre, la familia quedó en la miseria y el niño era muy pequeño todavía. La mamá trabajaba en oficios domésticos en un convento. Se traslada luego a Medina del Campo y allí Juan empieza a aprender el oficio de tejedor. Pero como no tenía aptitudes para los trabajos manuales, entra a trabajar como mandadero y enfermero del hospital. Y así dura 7 años. Mientras hacía sus estudios en el colegio de los jesuitas, practicaba fuertes mortificaciones corporales. Ya a los 21 años fue recibido como religioso en la comunidad de padres carmelitas y obtuvo el permiso de observar los reglamentos con toda la exactitud posible, sin buscar excepciones en nada. Al ser ordenado sacerdote en el año 1567, pide a Dios como especial regalo que lo conservara siempre en gracia y sin pecado y que pudiera sufrir con todo valor y con mucha paciencia toda clase de dolores, penas y enfermedades. Santa Teresa había fundado la comunidad de las hermanas carmelitas descalzas y deseaba fundar también una comunidad de padres carmelitas que se dedicara a observar los reglamentos con la mayor exactitud posible. Mientras tanto, nuestro santo le pedía a Dios que le iluminara un modo de vivir tan fervoroso que lo llevara pronto a la santidad. Y aquí que al encontrarse los dos santos, descubrió Santa Teresa que este frailecito pequeñito, flaco y debilucho, era el hombre indicado para empezar su nueva comunidad. Ella lo llamaba con humor mi medio fraile. Con Fray Juan y con otros dos frailes, funda Santa Teresa la nueva comunidad de carmelitas descalzos
y los envía a vivir en un convento muy pobre llamado Duruelo. Y allá nace y empieza a extenderse la nueva comunidad que tantos favores iba a traer a toda la humanidad. Pronto hubo varios conventos más, y al fundar su nuevo convento en Salamanca, fue nombrado como rector Fray Juan de la Cruz, el cual se dedicó con todas las fuerzas al apostolado. Ya en 1571, Santa Teresa lo eligió como director espiritual de ella y de las monjitas en su convento en Ávila, y escribió acerca de él: "Está obrando maravillas, el pueblo lo tiene como santo, y es mi opinión que lo es y que lo ha sido siempre". Pero los que no aceptaban esta nueva fundación de padres carmelitas descalzos dispusieron alejarlo para que la comunidad fracasara, y una noche llegaron por sorpresa a su habitación y se lo llevaron preso a Toledo. Allá lo tuvieron encerrado durante 9 meses en la más inhumana de las prisiones. En la noche de la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, se cuenta que se le apareció en sueños la Virgen y le dijo: "Ten paciencia, que pronto terminará tu tormento". Y señalándole una alta ventana del convento que daba al río Tajo, le añadió: "Por ahí saldrás y yo te ayudaré". Al cumplir 9 meses de estar preso, pudo escapar como le había dicho la Virgen Santísima y corrió donde las hermanas carmelitas, quienes lo escondieron muy bien. Estos terribles meses le dañaron su salud ya para toda la vida, pero lo hicieron crecer mucho en santidad. Dios le había concedido una cualidad especial, la de saber enseñar el método para llegar a la santidad. Algunos de sus más famosos escritos son La subida al Monte Carmelo y La noche oscura del alma. Antes de morir, quiso que le leyeran unos salmos de las Sagradas Escrituras. Murió diciendo: "En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu". San Juan de la Cruz: "Pídele pues al Señor que también a nosotros nos conceda un gran valor para ofrecer por amor de Dios todos los sufrimientos que Él permita que nos sucedan". Este, el santo para el día de hoy. ¿Qué sucedió para que un santo como San Nicolás de Bari se transformase en una figura comercial y fuese despojado de sus vestiduras pontificales, vestiduras propias de un obispo, para convertirse casi en un duende? Porque uno ve vestido a Papá Noel, Santa Claus o como quiera usted llamarle, Viejito Pascuero, si está en Chile, y es casi un duende, tiene su cinturón con hebilla grande, tiene su gorro, tiene sus botas, es casi un duende gigante, digamos, sí. Es un grandullón vestido de duende. Así es. Y, sí. Y llega al colmo de que ya ahora la historia o la leyenda o todas estas deformaciones que se van dando, uh-huh, le ponen al lado a una señora Claus, uh-huh, a varios duendes que son los que le ayudan a armar los regalos para los niños, uh-huh, pero todo esto surge de un santo, San Nicolás de Bari, que no es que era obispo de Bari, sino que porque sus reliquias llegaron a la ciudad italiana de Bari, él era obispo de Mira en los antiguos territorios de Licia, actual, uh-huh, Turquía, y de la historia real de un santo que medio se va deformando por la leyenda, sí, uh-huh, terminamos en el vil comercio de Papá Noel. Que fíjense que es curioso, o sea, llevamos a esa imagen, que esa imagen supere. Al, sí, al que le da sentido a la Navidad, ¿no? Sí, realmente es un poco como decíamos al principio, ¿no? Es como esa manera de actuar del demonio que quiere desfigurar todo lo santo y bueno. Y no quiere decir que Papá Noel tenga una connotación mala,
pero sí es, no es verdadera, es ficticia, y luego no va en lo que es la verdadera caridad, que es en lo que se basa las fiestas navideñas. Porque como bien dijo usted, Navidad viene de natividad, que es el nacimiento del Hijo de Dios, nada más y nada menos. Nada menos. Una cosa... Entonces, ¿qué sucedía? Pues que este santo, él nació en Patara, en la región de Licia, ¿no? Que está dentro del territorio actualmente de Turquía. Y él era, nació en una familia adinerada de padres muy piadosos, católicos muy piadosos. Cuando murieron sus padres, él heredó pues una gran fortuna. ¿Y qué hizo? Pues la utilizó, la puso al servicio de la gente más pobre. En pocas palabras, la regaló toda. Y a él, entonces se fue a Mira, que es la ciudad propiamente de allí de Licia, y es, estudió y lo nombraron obispo. Pues estamos hablando del siglo IV de la era cristiana. Entonces le hicieron obispo. Como él tenía pues ese don, esa piedad innata y era de carácter bondadoso y sencillo, pues lo querían mucho, o sea, lo respetaban como obispo y todo el pueblo le quería mucho. Y él siempre tenía las puertas abiertas para todo el que lo necesitara. Era más bien práctico, o sea, él no... Y luchaba contra todos los que iban contra la religión católica. Él incluso participó en el Concilio de Nicea y condenó las doctrinas de Arrio, que era un hereje de aquella época, de ese siglo. Y este santo se dedicaba mucho a los pobres, especialmente a los que veían dificultades graves. Y una de las, también se cuenta en lo que es historia, porque tiene mucha mezcla de leyenda, este pobre santo. Otra, claro. Pero se cuenta que él incluso hacía milagros en vida. Claro. Sí, hay cosas que hay que tener en cuenta de los santos, se van magnificando, ¿no? O sea, ha hecho esto, pues el otro le pone un poquito más de color, el otro poquito de color, y el otro dice, bueno, pues si ha hecho esto, ¿por qué no puedo haber hecho esto otro? Claro. Entonces se le van agregando ciertas cosas que parten de una realidad. Era un hombre de Dios, era milagroso, y además tenía un corazón único, un corazón caritativo, que le llevaba a estar en la necesidad de los otros más que en sí mismo, ¿no? Y una de las cosas que por de ahí empezó también a contar la leyenda y algunas tradiciones es que se cuenta que uno de la ciudad donde él era obispo, un hidalgo, digamos, se vino a menos, o sea, ya quedó pobre. Y tenía tres hijas pequeñas. Y el hombre estaba pensando que a ver qué hacer para ganar dinero. Entonces pensaba en prostituir a las niñas, ¿no? Y claro, él le andaba rondando esos pensamientos y claro, le avisaron al obispo, a Nicolás, que, pues, que él estaba en esas tentativas. ¿Y qué hizo el santo? Pues como de las limosnas que recibía, hay dos versiones. Se cuenta que él... no quería que supiera el hidalgo que se le estaba dando una limosna. Entonces, hay dos versiones, que se subió al techo de la casa chimenea. Y por la chimenea dejó caer monedas de oro. Y como las niñas dejaban secar en la lumbre de la chimenea sus medias, pues cayó en las medias de lana de las niñas, ¿no? Y, claro, pues ya al recibir esos donativos, su padre, el padre ya no necesitó prostituir a las hijas, ¿no? Que en realidad esa era la obra que quería el santo, ¿no? Que no cayeran en ese pecado. Y por otro lado se dice que no, que le entraba a la casa, a la habitación del padre y le dejaba las monedas pues, en algún rincón de la habitación y él al encontrar ese dinero pues ya no prostituyó a las niñas. También hay otra versión que en vez de las medias, por la ventana lanzó unos zapatos, tres zapatos con dinero, como para que el papá pudiera casar a las niñas y no estuvieran en esa disyuntiva. De ahí deriva una costumbre, la costumbre de los calcetines colgados en el arbolito, colgados de la chimenea, los zapatos puestos a los pies de la chimenea o del árbol. Así es. Porque, evidentemente... uno espera encontrar a ese Nicolás que me traiga algún regalo. Pero esto también se llevó a una obra de caridad. Así es. Y esto se hacía antes de las fiestas
de la fiesta Exacto. propia sí. de San Nicolás uh-huh. para poder ayudar a los más pobres de la iglesia. Cuéntenos Exacto. eso, porque a mí sí. yo me quedé asombrado. Sí, porque en realidad ya cuando murió el santo murió el 6 de diciembre del año, déjeme buscar, 343, ¿no? Murió en la ciudad de Mira. Después de esa fiesta, lo que hacían los pobres, pidiéndole a ese santo, que lo consideraban milagroso, iban y dejaban sus zapatos en la iglesia. Entonces, la víspera los dejaban el día 5, que era la víspera de la fiesta de propiamente Nicolás. Del santo, ¿no? Y entonces le pedían al santo que les ayudara. Uh-huh. Y lo que hacían en la iglesia es que lo que recaudaban en las misas de ese uh-huh. día, al día siguiente, el día 6, lo regalaban a esos pobres, ¿no? Era, digamos, el acto de caridad que tenían las iglesias de esa zona. Se ponían en esos zapatos Exactamente. De acuerdo a las familias. Exactamente. Entonces se les ponía, y de ahí salió también, pues, esa costumbre, ¿no? El decir, bueno, este santo, como es tan bueno, me va a dar, ¿no? Y de ahí el que se celebrara previo a las fiestas navideñas, esta tradición del santo de San Nicolás, ¿no? Que eso empezó a sustituir a las fiestas de Navidad, que es una de las cosas que llama la atención y que eso ya es propiamente ya del aspecto humano, ¿no? De todo lo materialista que puede ser uno y de, influencia de ciertamente de nuestro enemigo. Exacto. Mire, el enemigo hace muchas cosas, entre ellas las fiestas de Navidad, podríamos decir, son las fiestas por excelencia de los niños. Claro. Y de la pureza de los niños, uh-huh. cuidar mucho la pureza. Ayer estuvimos hablando del Ejército Blanco, este ejército de niños que queremos conformar, que ya estamos en marcha, y les propongo que veamos un video más, el video de la identidad. Son videos muy sencillos, son videos que tienen un cierto origen casero todavía, pero que dejan una enseñanza muy bonita. Ojalá que ustedes, no sé, Flaco, si podés poner la página de YouTube para que aquellos que les interese, está en YouTube, ustedes ponen Ejército Blanco en YouTube, van a aparecer 800.000 cosas, pero si ustedes ven esta imagen, la imagen de la Virgen de Fátima, que es, podríamos decir, la capitana de este ejército, porque era esa mujer vestida de sol, blanco, el blanco de la luz y de la pureza del cielo, pues aprovechen, bajen estos videos, muéstrenselos a los niños. Pueden parecer muy tontos, muy sencillos, pero para un niño dejan mucha, mucha enseñanza. Qué bonito. Así que les invito, veamos este video de la identidad y enseguida continuamos con esta historia. Pero ¿qué pasó? San Nicolás se propaga por toda Europa. ¿Y qué sucede después? Si quieres enterarte, no te vayas, estamos junto a ti. Hola Fanny, ¿cómo estás? Hola Mari, muy bien. Te veo muy feliz. Sí, es que me han regalado un gato precioso. ¿Sabes cuántas patas tiene un gato? Sí, por supuesto. ¿Cuántas? Tiene 4 patas. ¿Y si al rabo también lo llamamos pata? ¿Cuántas patas tendría? 5. No, Fanny. Aunque al rabo lo llames pata, no es pata. Tiene 4 patas. Las cosas no cambian porque nosotros las llamemos de una manera o de otra. Cada cosa es lo que es. La naturaleza ha puesto en cada uno de nosotros una identidad que nos hace ser lo que somos, niños o niñas. Y no lo podemos cambiar aunque lo queramos llamar de otro modo. La verdad no cambia. Así es, la verdad no cambia. Por eso los del Ejército Blanco luchamos para que la verdad sea conocida. ¿Nos ayudas? Y San Nicolás se hace tan famoso que su historia, a veces su leyenda en algunos casos, ya traspasa las fronteras de la actual Turquía, se apodera
de toda Europa, llega incluso hasta los Países Bajos, llega también a Inglaterra, a la zona del Reino Unido, y con eso, evidentemente, cruza las fronteras, pero ya cruza las fronteras un poco desfigurado, ¿no? Sí, es que cuando, en realidad, cuando los holandeses, o sea, toda la expedición que conquistó lo que ahora es Estados Unidos, había muchos holandeses y ellos fundan en el 1624 la ciudad de Nueva Ámsterdam, que luego con el tiempo pasa a ser Nueva York. Nueva York, ¿ya? Nueva York. Entonces ellos traen la tradición, porque ellos tenían su patrono en Holanda, pues es San Nicolás, y se pronuncia Sinterklaas, ¿ya? Entonces ellos traen toda esa tradición con algunas leyendas, porque el santo, a pesar de ser normal, vamos, milagroso, se fue, como bien dijo usted, pues se fue contando milagros o sucesos favorables del santo, pero se fueron agregando ya mitos y leyendas que lo desfiguraron realmente. Entonces San... Y de Sinterklaas saltamos a Santa Claus. Santa Claus, por la pronunciación que empezaron los pueblos, los nuevos pueblos americanos. Porque tengan en cuenta que es una mezcla, no fueron solo holandeses, iban ingleses, iban franceses, y ya luego cuando se pobló todo Estados Unidos, que eso, estudiando un poquito de historia, ya quedó el habla inglesa. Pero es un habla inglesa que no es la pura del Reino Unido. Lógico, ni mucho menos. Tiene su mezcla y tiene su justo, su ¿cómo se llaman? Dialectos, ¿no? Su manera de expresión, ¿no? La pronunciación, una fonética, es la palabra, su fonética distinta, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Pues, fíjense que iban celebrando ellos estas tradiciones de poner los zapatos, las medias, porque eso sigue actualmente, pero convirtieron a lo que era Santa Claus a razón de que un escritor en el año 1809, aquí lo tengo, Washington Irving escribió una sátira de la historia de Nueva York, ¿ya? Entonces contando también lo que era su patrono, porque era Santa Claus, Sinterklaas, ¿ya? Entonces él mismo en esa sátira cambió la pronunciación y lo convirtió en Santa Claus, como usted nos dijo, ¿no? Luego otro poeta, más adelante, publicó en 1823 un poema donde se empieza a hacer una historia basándose en esa sátira de Irving, de Washington Irving. Y es en ese poema se hace mención de una versión de Santa Claus que era muy gordo, pero a pesar de ser gordo era muy ágil, como un duende. Entonces ya empieza a cambiar un poco todo. Y que viajaba, que regalaba juguetes a los niños, pero por la Navidad, ya no el día 6 de diciembre, ¿ya? Y que usaba un carro, un trineo, pero tirado por renos, ¿ya? Entonces ahí empezó pues toda la historia, y eran 8 renos, 4 de un lado y 4 de otro, y cada uno tenía su nombre. Claro, es todo un mito, ¿no? Toda una leyenda. Y entonces, pero ¿qué sucede? Que ya eso no tenía nada que ver con el San Nicolás del Sinterklaas y de toda esta tradición que se tenía en Europa, en los Países Bajos, en Holanda sobre todo. ¿Qué pasó? Pues empezó esta historia, ¿no? De un hombre gordo, pero él iba vestido de blanco con ribetes verdes, que era el color que más se usaba en el ropaje, pues me imagino que de la zona de los Países Bajos. Era el que tenían como vestido del santo obispo, aparte de su capa blanca como obispo, ¿no? No, perdón, de su túnica blanca. Y luego tenía la capa roja de obispo. Y esa imagen que se dio en Estados Unidos acerca de esta leyenda a raíz de ese poema pasó en el siglo XIX a Inglaterra y a Francia. Y de ahí fue bajando a toda Al Europa. Al revés, lo devolvieron. Pasó, como lo devolvieron. Dice. Lo devolvieron totalmente transformado. Te lo devuelvo un poco maquillado. ¿Verdad? Entonces, claro, en Francia empezó a llamarse Bonhomme Noël. ¿Ya? Y Santa Claus, con esa manera tergiversada del nombre de Sinterklaas, pasó a Inglaterra y a Francia. Y entonces ya de ahí se esparció por toda Europa. ¿Y qué pasa? Pues a finales del siglo XIX,
hay una compañía estadounidense, la Lohmann Company, que hace un anuncio de una propaganda. Entonces usa la figura de este santo, entre comillas, y que estaba vestido, como ya dije, de blanco y verde, ¿ya? Y como usaba las capas rojas, entonces empezaron a ponerle como con vestido así, blanco, verde y la capa roja. Y vivía, entonces empezaron a se armó más la leyenda, empezando a decir que vivía en el Polo Norte. En el Polo Norte. Escondido, pero claro, allí, por eso nadie podía llegar a su casa. Exacto, y nadie sabía dónde vivía. Entonces, él se popularizan allí en esa, porque me imagino, no sé de qué se trataba la compañía, uh-huh, pero imagino que pues aparecería la figura del Santa Claus con los renos que transportaban, uh-huh, pues eso, los juguetes. Sería una compañía de transporte, de repente. ¿Quién sabe? No sabemos, vale, pero puede ser cualquiera de estas, de cualquier producto, ¿no? Uh-huh. Y es entonces ya la historia se va como estilizando un poco ya en el siglo XX. Cuando ya empieza el siglo XX, le pide la Coca-Cola a un pintor que haga al Santa Claus menos dibujo y más humano, ¿ya? Entonces le da la forma que actualmente tiene. Sigue siendo un gordito, viejito, ágil, ¿ya? Pero que ya no va vestido totalmente con las vestiduras pontificales, ¿no? De obispo, sino que va pues con pantalón, botas, chaquetón, y empiezan a ponerle los colores rojo y blanco, con su cinturón negro. Curiosamente. Curiosamente. El gorro viene porque los obispos, como saben, tienen un solideo. Sí. Entonces, el solideo se convirtió en gorro, porque en las navidades, o sea, en el frío de las zonas norteñas. Bueno, de hecho, yo recuerdo, incluso con Benedicto XVI, que ha utilizado un gorro de piel. No me acuerdo ahora el nombre, que tiene justamente piel todo alrededor. Exactamente, ¿no? Entonces usaban eso para protegerse, y de ahí salió lo del gorro. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Ahí empezaron a aumentar que habían unos duendes navideños que ayudaban a Santa Claus a crear los juguetes. Y toda la historia... Y no podía faltar la señora Claus. Claus. Claro, eso ya es la leyenda actual, ¿no? Uh-huh. Donde Santa Claus y su señora son una familia, uh-huh, que viven en el Polo Norte, en unas cabañas de madera, con que sus chimeneas y todo. Duendes. Tienen un montón de duendes que son los que le ayudan a hacer los juguetes y son los que le ayudan a vigilar a los niños si se han portado bien o mal durante todo el año. Y Santa Claus tiene un telescopio que va viendo a todos los niños. Que mira si se han portado bien. Si te portaste mal, te preparas, porque te va a mandar al carbonero, ¿no? Carbonilla. Incluso, fíjense, hay unas leyendas, eso depende, en Europa, los duendes van vestidos más o menos, no es tanto duendes, sino como los que antiguamente limpiaban las chimeneas. Uh-huh. Y suelen ser negritos, uh-huh, por el hollín. Yeah. Entonces ellos son los que bajan, ¿ya? Dejan los regalos y suben, y porque Santa Claus las hace subir, pero es el que transporta, ¿no? Hay tanta como historia, ¿no? Tanto mito, en el que Santa Claus lleva un saco mágico porque siempre está repleto de juguetes y nunca se, digamos, se acaban. Nunca se agota. Y tampoco pesan tanto. Entonces él puede, haciéndose como una especie de humo mágico, bajar por la chimenea. Y si no hay chimenea, pues en cualquier huequito en cualquier que haya. Hueco que haya, ahí me meto. Eso, como si fuera un humo mágico. Y luego se aparece y va dejando los regalos a todos, ¿no? Claro. De allí, a lo que vivimos hoy, pues ya se imaginan, un paso, el paso de conseguir comercializar la Navidad de tal manera y lamentablemente en ciertos rasgos incluso hasta paganizarla, que sí. Nuestro Papa Francisco decía justamente eso, ¿no? O sea, no dejemos que nos paganicen nuestra fiesta, la preparación en el Adviento, ahora esta fiesta de Navidad que vamos a vivir, recordemos los orígenes de esta fiesta. Uh-huh. Y algunos que tienen cierta malicia, por supuesto, dirán, bueno, pero es que los orígenes de esta fiesta están en las celebraciones de las fiestas del sol, uh-huh, en el reino de Roma, el reino pagano, uh-huh, y para suplir eso, claro,
Pero el origen real de la Navidad justamente viene del nacimiento de ese sol de justicia, el auténtico sol, el que reemplaza a esa estrella que ahora sabemos que es un astro más, que va a tener una vida y que en cualquier momento comenzará a extinguirse. Pasarán millones de años, sí, millones de años. Usted y yo no lo vamos a ver, pero ya sabemos que no es un dios. Claro. Es una estrella. Una estrella. Y entonces la iglesia, aprovechando esas, esas celebraciones, dice, ¿por qué no recordar aquí el nacimiento del auténtico sol, el sol de justicia? Es así, es así, porque es que el ser humano necesitamos las cosas plásticas para poder aprender y sobre todo para recordar. Si Dios no hubiera hecho la naturaleza tan hermosa como la ha hecho, no hubiéramos aprendido a gozar de ella, ni también a elevar nuestro corazón a quien la hizo, ¿no? Y justamente esas tradiciones antiguas, paganas, la iglesia ha cogido todos esos signos para divinizarlos, que es lo que nos va a ayudar a recordar siempre nuestra relación de dependencia total con Dios que nos hizo. Y en definitiva es hacer de esas chispitas, como decía Benedicto XVI, todas las religiones tienen alguna chispa pequeña de verdad. Y entonces hacer que esas chispas se transformen en auténticos incendios de luz, pero luz de vida, que se transformen en la auténtica luz. Y eso es lo que se ha hecho a lo largo de toda la evangelización del mundo. Por eso qué importante que no dejemos que el demonio que actúa, que existe, que quiere quitar todo lo sagrado, quiere destruirlo, no dejemos que el demonio acabe con lo nuestro. Fíjense, en un país de Europa que todos conocemos muy bien porque es nuestra madre patria, armaron un nacimiento con sillas. Caramba. Y entonces es un poco para mostrar la ausencia de aquellos que ya no están, entre comillas, en nuestros corazones. Caramba. Entonces uno dice, ¿qué nos sucede? O sea, ¿a dónde queremos ir? ¿Qué queremos hacer de nuestra Navidad? Yo les invito, vean ustedes en los centros comerciales, ¿qué está ahora en boga? ¿Qué está en boga en tu casa? Esa es la reflexión que queremos hacer. Les invito a que reflexionemos un poquitito más. Vamos a escuchar otro videíto bastante interesante del Ejército Blanco. Tenemos un amigo, y ese amigo tiene un problema, quiere ser feliz. Vamos a ver qué le sucedió en su vida. No se vayan, estamos junto a ti. Martín, el niño que quería ser feliz. Martín era un niño como todos, que buscaba ser feliz. Unos chicos que se decían sus amigos lo engañaron y le dijeron que la felicidad estaba en elegir lo que quería ser. Él les creyó y a partir de ese día dijo que iba a ser un león. Sí, chicos, un león. Se vistió de león y comenzó a rugir y a arañarlo todo. Pero se dio cuenta que ahí no estaba la felicidad. Entonces quiso ser un mono. Y así fue. Estuvo todo el día haciendo monerías. Pero allí tampoco encontró la felicidad. Esa semana estuvo cambiando su forma de vestir y actuar siguiendo los malos consejos de esos falsos amigos. Un día quiso ser gato, otro día quiso ser perro, hasta se sintió un pequeño tiburón. Pero en todo eso no estaba la felicidad. Porque aunque uno cambie su aspecto exterior o se comporte de otra manera diferente, no por eso puede cambiar su identidad. Las cosas no cambian porque las llamemos de una manera o de otra. Cada cosa es lo que es. Siendo y viviendo lo que realmente era un niño, fue como consiguió ser plenamente feliz.
¿Y tú, quieres ser feliz? Te doy un consejo, no te dejes engañar. Vive lo que eres, niño o niña. Esto es lo que hacemos los que pertenecemos al Ejército Blanco. No dejamos que nos engañen. Si quieres, tú también puedes ser uno de nosotros. Contáctanos. Martín, el niño que querías. Pues ya estamos de vuelta y uno se pone a pensar cómo el demonio, todo, absolutamente todo lo que tenga referencia con Dios, quiere destrozarlo. En la Pascua nos ha puesto a los conejos que fabrican huevos de chocolate, un conejo con huevos, es una cosa rarísima, nunca he visto eso. El único mamífero ovíparo que conozco es el ornitorrinco. Después de los demás, no conozco ningún otro. Que yo sepa, los conejos no ponen huevo, pero curiosamente hay conejos que hacen huevo. Uno se pone a pensar cómo nos destrozan nuestra Navidad con Papá Noel, sí. Cómo la han llevado a una pura comercialización, donde sí, ya consumismo. Lo que importa es tener muchas luces en casa, muchas figuras de renos, muchas figuras de botas. También ahora esos dulces así, que no sé por qué, dulce tipo bastón, alguna historia también habrá por ahí por medio. Sí. Y entonces uno se pone a pensar y dice, ¿por qué, perdón la expresión, por qué somos tan idiotas los cristianos que nos dejamos robar nuestras fiestas de esta manera, ¿no? Sí, porque ha llegado el punto del puro consumismo, fíjense. Que la Navidad, aparte de esa fiesta de luz que nos explicaba usted antes, pues es una fiesta de amor. O sea, esa luz tiene que dar el calor del amor, el calor de la caridad. Y uno lo ve porque cuando nace el niño y que se anuncia a los pastores, los ángeles con cantos, anuncian la buena noticia, pues ¿qué hacen? Pues van a ver al niño, pero no se fueron con las manos vacías. Seguramente les dieron a estos pobres padres, a San José y a María Santísima, algo de queso, algo de leche, lo que tuvieran, ¿ya? Les habrán regalado algún corderillo, porque ciertamente es la fiesta en la que uno se conmueve internamente con algo tan tierno y bueno como es el nacimiento del Hijo de Dios. Y entonces, ¿qué hace uno? Pues, yo no sé si les pasa, a mí me pasa, en las Navidades uno le apetece a regalar cosas, a dar. Pero ciertamente, basándose en eso, que yo empiece a comercializar, cómprame, para supuestamente dar, no es esa la finalidad de la caridad. Es un dar que no es solamente dar una cosa, es darse uno. Y eso es lo que hizo Dios, ¿no? En la Navidad se dio Él naciendo para, en ese periodo de vida, luego darla totalmente en la cruz, ¿no? Y eso es lo que nos debe hacer reflexionar en estas Navidades. No es tanto el comprar, gastarme las gratificaciones que me hayan podido dar. Es de eso que yo tengo, dar y darme yo al que más me necesita, ¿no? Y eso puede ser ayudando en la parroquia, participando de corazón en las fiestas de Navidad, en toda esta preparación de para prepararnos ese nacimiento y darnos realmente. Una idea, no digo que lo hagas, pero ¿y por qué no puedo yo invitar a una familia pobre a comer en mi casa esta Navidad? Ciertamente. Porque hay que tener en cuenta una cosa. Yo ya estoy viejo, ustedes saben. Cuando los viejos nos ponemos viejos, comenzamos a ver las cosas de otra manera. Entonces, tengamos en cuenta lo que ya hemos venido viendo de los tres anuncios que tiene esta Navidad. Bueno, de dos de ellos hablamos. El anuncio histórico, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como un niño, que es lo que da origen a la Navidad, al nombre de Navidad. Pero también está el anuncio escatológico, es decir, la preparación en el Adviento para la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero ya no como un niño, sino como rey y como juez con toda la gloria. Pero hay una tercera faceta, que es la faceta de reconocer a Dios
en cada uno de mis hermanos y sobre todo en los pobres. Dios está con nosotros todos los días. ¿Por qué? Porque ha dicho dos cosas. Primero, lo que hiciste a uno de estos, a mí me lo hiciste. Segundo, pobres tendréis siempre. Entonces, si lo que yo le hago a uno de mis hermanos se lo hago al mismo Cristo, yo tengo ya cómo regalar a Cristo en mis hermanos. Exactamente. Y es muy bonito, pero también hay que actuar con sentido común. Voy a poner un caso concreto. Tenemos aquí en el Cusco una cosa muy tradicional que es el Santurantiqui, que es donde se venden los santos y cosas para armar los nacimientos, los belenes. Dentro de ese Santurantiqui comienza la tradición con la bajada de los campesinos y muchos de ellos artesanos que venían a vender. Eso acabó comercializándose, hasta tal punto que estaban antes los campesinos en la Plaza de Armas, los sacaron, pero ahora la Plaza de Armas está llena de comerciantes y algunos de ellos venden billetes para que puedas comenzar tu año, billetes falsos, por supuesto, para que puedas comenzar tu año con la billetera llena para que te vaya bien y prósperamente el año que viene. Venden budas, venden esto, lo otro, aquello. Eso es un cacao, un desastre. Lo que menos tiene es Santurantiqui, porque vamos, bueno, igual hay imágenes todavía de pesebres, pero ya se transformó en un comercio. A los campesinos los mandaron a otra plaza, la Plaza Belén. Pero claro, ¿qué sucede? Que los campesinos son los que llamaban la atención. Y entonces aquí no se vendía tanto como se vendía allá. Vuelta a quitarle a los campesinos, decir, lo vamos a poner a un costado en esta calle para que la gente venga, suba y después termine en la Plaza Belén con todos los comerciantes que tienen puestos aquí y tienen puestos allá para seguir vendiendo. Pero, ¿para qué dice usted todo esto, don Randy? Para lo siguiente. A estos buenos campesinos, muchos nos sentimos llamados a poder darles algo, porque vemos en ellos el rostro de Cristo y el rostro también del hermano que necesita. Sí. Yo lo he visto con mis propios ojos y es muy bonito. Chocolatadas por aquí, chocolatadas por allá, pollos a la brasa puestos en tupper, cosas muy lindas. De hecho, nosotros en la parroquia organizamos todos los 24 una cena inmensa. El año pasado dimos más de 1000 comidas para todos estos campesinos que están allí, con sus hijos, le damos un juguete a cada niño. Sí. Es una cosa muy preciosa, bonita. Sí. Pero resulta que, hablando con una persona del municipio, me decía esta persona, no, pero usted no sabe, hermano, porque algunos me conocen todavía como hermano Randy, usted no sabe. Yo he visto que le regalan ropa y después viene otro a comprarle la ropa que le han regalado. ¿Cómo le van a regalar? Y yo, pues sí, el problema no está en eso. Okay. Es el único tiempo que los campesinos tienen la dicha de que nosotros nos acordemos de ellos. Luego, evidentemente, si usted va y le regala ropa, otro va y le regala ropa, otro va y le regala ropa, ¿qué va a hacer? ¿Va a acumular la ropa en su casa? No, me puedo juntar con un par de pesitos. Además, se lo dije así claramente, ustedes y su municipio le cobran por día para estar allí a los pobres campesinos que no tienen ni dónde caerse muertos y que vienen por ahí con su musguito, con su salvajinita, sí, con su plantita, para que nosotros adornemos. Y una plantita que te la cobran 2 solcitos, un poquito de musgo que te lo cobran 1 sol. ¿Y qué puede sacar el campesino en las ventas de esos días? Nada. Prácticamente nada. Pero si estuviéramos unidos, si nos dejáramos guiar por el auténtico amor, buscaríamos ayudar a esos campesinos, no de una manera en que yo diga, ya cumplí, ya le di una chocolatada, ya está. No, claro. Sino que diría, ¿qué puedo hacer yo por ese campesino? Y esa es la caridad que nos falta muchas veces. Una caridad que, por ejemplo, en las parroquias cercanas se podría
muy bien organizar, decir, bueno, miren, vamos a hacer que en lugar de que todo, o sea, se tomen 8 chocolatadas en un día, mire, usted traiga chocolatada, pero usted traiga artículos no perecederos. Claro. Vamos a regalarles azúcar, vamos a regalarle, no sé, arroz lentejas, esto, lo otro, pasta. Pasta. Y entonces esos campesinos van a poder llevarse esa comida a sus casas y poder sustentarse a lo largo de todo el año, ¿no? Por lo menos, sí. En algunos sitios se hacían, había tradición de hacer las llamadas cestas navideñas. Las cestas navideñas. Y en las parroquias se conseguían, por ejemplo, la gente iba dando, justo en la época de Adviento, un kilo de sal, uh-huh. un kilo de arroz, un kilo de pasta, y se cogía buena cantidad de alimentos y estaba justo antes del presbiterio y se ponían allí. Los zapatos de San Nicolás. Exactamente. Y luego, me acuerdo, vamos, porque participé y se lo hacían en mi parroquia, se hacían canastitas con un poco de cada cosa, una botellita de aceite, pasta, lo fuera, una lata. Y eso, todas las familias que ya lo conocía el párroco, porque uh-huh. incluso estaban como si fuera un censo, ¿no? Porque ya se sabía quiénes son los que uh-huh. no tienen o familias numerosas que no tenían, y se iba a llevar el grupo de la parroquia en la mañana de Navidad o los días, o el 24 antes de la medianoche, pues se le iba a dar su canasta de bueno, aquello era una fiesta, y sí. la plaza que estaba, no, como suele suceder, bueno, en mi país por lo menos, la plaza que está justo delante de la iglesia, pues se ponía algo de música, mm. se hacía algún concurso para los niños, se regalaban caramelos, galletas, porque eso era pues la fiesta del amor, ¿no? La fiesta de la Navidad, donde Dios viene a la tierra para dar. Ideas para vivir una Navidad intensa. Pues ojalá que nos dejemos conmover, que dejemos que nuestro corazón lata y palpite intensamente. Flaco, ¿cuánto llevamos? 52 minutos. Exacto, saqué bien la cuenta. Entonces, vamos a rezar las tres Ave Marías, porque el tiempo se nos fue. Como este programa es grabado, no está en vivo, vamos a pedir por todas sus intenciones, las que cada uno tiene en su corazón, y las vamos a poner en las manos de aquella que tuvo en sus manos a ese Dios hecho hombre. Esa mujer que está sobre todas las mujeres, sobre todas las criaturas de la tierra, porque justamente creyó en ese Dios que se le regalaba en un niño pequeño. Pues rezamos las tres Ave Marías. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Hermana, gracias por habernos acompañado. A ustedes por invitarme a su programa. Y a ustedes darle las gracias también por haber estado esta hora, casi hora, con nosotros. Volver a agradecerle a Emanuel Díaz, que ha hecho factible que este programa llegue a sus hogares. Y recordarles, son los corazones de Jesús y de María que laten al unísono los que quieren estar junto a ti.